Durante miles de años, los reyes y emperadores han empleado magos y hechiceros en sus cortes. Científicos renombrados como Isaac Newton y Nikola Tesla eran conocidos por adentrarse en el estudio del ocultismo. Podría haber una razón subyacente para la eficacia de las técnicas ocultas o mágicas. Si la teoría de la simulación es válida y realmente estamos habitando en un entorno similar a una computadora, naturalmente habría métodos para inyectar o hackear ese código. Considera los colores, los sonidos, los olores, los números y los símbolos prevalentes en las tradiciones espirituales y ocultas. Y si estos elementos son más que meras experiencias sensoriales o conceptos abstractos, y si están afectando sutilmente el código de la realidad misma, aunque cualquier metáfora o analogía inevitablemente se quedará corta, el modelo de la computadora parece ser la explicación más probable de cómo opera la magia. Independientemente de los mecanismos verdaderos que funcionan, aquellos que practican estas artes innegablemente ejercen un efecto potente en la realidad. El mundo ha sido un escenario donde la ciencia y el misticismo bailan en un intrincado ballet. Desde los sagrados pasillos de los faraones hasta los palacios de los reyes y emperadores medievales, hombres eruditos, conocidos como magos, alquimistas y hechiceros, han encontrado un asiento privilegiado en las mesas del poder. Estos individuos no eran meros bufones o ilusionistas. Eran consultores respetados por los gobernantes, valorados por su conocimiento único y sus perspectivas. En consecuencia, muchos científicos reputados de épocas pasadas, como Sir Isaac Newton y Nikola Tesla, no rehuían explorar el esquivo reino del ocultismo. Su curiosidad estaba alimentada por la tentadora promesa de verdades ocultas que yacen en el corazón de las artes arcanas, desde los estudios de Newton en alquimia y cronología bíblica, hasta las afirmaciones de Tesla de estar recibiendo transmisiones de fuentes extraterrestres. Su trabajo presentó una convergencia única de ciencia y ocultismo, un testimonio de su búsqueda compartida por comprender los misterios del universo. En la época actual de la computación cuántica y la inteligencia artificial, una idea emergente, la teoría de la simulación, sugiere que nuestra realidad no es tan orgánica como la percibimos. Postula que podríamos ser habitantes de un universo intrincadamente programado, similar a una simulación cósmica por computadora. Esta teoría tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad y, más tentadoramente, del funcionamiento de la magia y el ocultismo. Si consideramos la realidad como una simulación por computadora, surge la pregunta: ¿podría haber formas de hackear o reprogramar este código cósmico? Y si tales manipulaciones son posibles, ¿podrían los rituales, símbolos y fórmulas utilizados en las tradiciones ocultas ser esas mismas herramientas? Imagina un mundo donde los colores, sonidos, olores, números y símbolos no son meramente experiencias sensuales o conceptos abstractos, sino comandos complejos dentro del lenguaje de programación universal. Cada encantamiento podría verse como una y cada ritual una serie de entradas cuidadosamente orquestadas que desencadenan alteraciones en el código cósmico. Esta perspectiva ofrece una nueva dimensión fascinante para la comprensión de las prácticas místicas y ocultas. Los colores han sido utilizados, durante mucho tiempo, en rituales esotéricos por sus significados simbólicos atribuidos: rojo para la pasión, azul para la tranquilidad, y así sucesivamente. Pero, ¿y si estos colores son más que simples representaciones simbólicas?
en una realidad modelada como una simulación, cada color podría corresponder a una frecuencia o longitud de onda única, una pieza única de código que, cuando se usa apropiadamente, podría desencadenar una alteración específica en la estructura de la realidad. De manera similar, los sonidos han sido una parte integral de las prácticas espirituales y tradiciones mágicas. Los himnos de trance y los mantras son conocidos por inducir varios estados mentales y emocionales. Vistos a través del prisma de la teoría de la simulación, estos sonidos, con sus patrones de frecuencia únicos, podrían estar actuando como códigos sónicos, causando ondas en el programa cósmico y provocando cambios intencionados en la matriz de la realidad. Los olores también tienen su lugar en este gran diseño. La quema de incienso durante los rituales, esas fragancias específicas utilizadas en prácticas espirituales, podrían estar introduciendo un código químico distinto en la ecuación de la realidad. Tales entradas aromáticas podrían activar respuestas predeterminadas en la simulación cósmica, contribuyendo a la manifestación de resultados deseados. Números y símbolos, estos pilares de las prácticas ocultas, encajan perfectamente en este marco de simulación. En la informática, el código binario, secuencias de unos y ceros, se utiliza para codificar todo tipo de información. Imagina los números como un código numerológico único, un elemento fundamental para interactuar y manipular el programa cósmico. La geometría sagrada, la numerología y los sigilos simbólicos podrían ser las llaves del gran lenguaje de programación del universo. Muchas figuras importantes, no solo de la historia, sino también de nuestro mundo contemporáneo, han explorado la numerología. Su fascinación no es infundada. Si nuestra realidad es una gran simulación, la numerología podría ser el decodificador para comprender sus principios subyacentes. Es una idea tentadora, entender el lenguaje del universo y posiblemente influir en nuestra realidad usando el código numerológico. A medida que te adentras más en esta convergencia de la magia y la teoría de la simulación, encontrarás numerosos ejemplos, cada uno más fascinante que el anterior. Ya sea la geometría sagrada en un mandala, el comando cinético de la danza ritual o el código mineral de las gemas, cada elemento podría estar interactuando con el código cósmico, influyendo en la realidad que percibimos. Independientemente de hacia dónde te lleva tu viaje, recuerda que la numerología podría ser un punto de partida revelador. Una lectura de numerología no solo podría sorprenderte, sino que también podría abrir una puerta a una nueva comprensión de tu realidad. Sin embargo, como con todas las teorías, esta perspectiva no está exenta de sus limitaciones y desafíos. La analogía de una simulación por computadora, aunque ofrece un modelo convincente, no puede encapsular completamente los innumerables matices y complejidades de la realidad y las experiencias. Proporciona un marco metafórico que nos ayuda a comprender lo incomprensible, pero carece de pruebas definitivas o predicciones verificables. No obstante, no se puede negar la peculiar efectividad de los individuos hábiles en estas artes esotéricas. Parecen tener un impacto profundo en su realidad circundante, una influencia que no puede ser fácilmente descartada como mera coincidencia o efecto placebo. Quizás estos practicantes han perfeccionado inconscientemente la habilidad de interactuar con el código del universo. A través de la intuición, el entrenamiento o el puro talento, han logrado hackear la matriz de la realidad. Mientras los arcanos de la magia continúan envueltos en misterio,
la posibilidad de que nuestra realidad sea una gran simulación ofrece un puente entre lo místico y lo científico, entre lo visto y lo no visto, entre lo humano y lo divino. Parece que todos somos parte de un código cósmico, un gran diseño, y quizás en el eco de un encantamiento o el trazo de un símbolo, tengamos el poder de moldear nuestra realidad. Considera el diseño intrincado de un mandala, una forma de arte prevalente en varias tradiciones espirituales, particularmente el budismo y el hinduismo. Cada curva, cada forma, cada colocación de color en un mandala es deliberada, contribuyendo a su significado espiritual general. Bajo la lente de la teoría de la simulación, el diseño intrincado de un mandala podría verse como un código visual sofisticado, cada aspecto correspondiente a un comando específico en el programa universal. El acto de crear o meditar sobre un mandala podría servir como un método de entrada para interactuar con el código cósmico, influyendo así en la simulación de manera sutil pero profunda. De manera similar, la tradición espiritual de la danza sagrada también podría interpretarse a través de esta nueva perspectiva. En muchas culturas, la danza se considera una forma de adoración o comunión espiritual. Cada movimiento, cada ritmo y cada gesto en tales danzas podrían considerarse un comando cinético, una forma de interactuar físicamente con el código de la realidad. Desde la práctica sufí de los derviches giradores hasta las danzas sagradas de las tribus nativas americanas, estas danzas ritualísticas podrían estar enviando una cascada de instrucciones al programa cósmico, modulando la naturaleza de nuestra realidad percibida. Volviendo nuestra atención al ámbito del sonido, podemos examinar el uso de campanas en varias tradiciones espirituales. En tanto templos budistas como iglesias cristianas, el repique de campanas significa momentos espirituales importantes. Las frecuencias sónicas únicas producidas por estas campanas podrían verse como comandos auditivos que interactúan con el código cósmico. Cada repique podría causar una onda en la simulación de la realidad, resonando a través de la matriz de la existencia. Además, la importancia de las piedras preciosas y las prácticas esotéricas también podría interpretarse de manera novedosa a la luz de la teoría de la simulación. Las piedras preciosas, apreciadas por sus propiedades metafísicas, podrían verse como códigos minerales, cada una con una composición estructural única que corresponde a un comando específico en el lenguaje de programación universal. El uso de una piedra preciosa particular en un ritual o como un talismán podría estar activando aspectos específicos del código cósmico, influyendo en la realidad en consecuencia. La numerología inherente a varios sistemas esotéricos también podría verse bajo una nueva luz. El significado místico atribuido a los números de la Cábala, el Pitagorismo y otras tradiciones podría interpretarse como códigos numéricos para interactuar con el programa cósmico. La frecuente recurrencia de ciertos números, como el número 7 en el misticismo cristiano o el número 108 en el hinduismo y el budismo, podría representar constantes o variables fundamentales en el código cósmico. En todos estos ejemplos, vemos cuán profundamente están incrustadas estas prácticas en varias culturas y tradiciones espirituales alrededor del mundo. Cada práctica podría estar contribuyendo al hackeo colectivo de la simulación cósmica, cambiando y moldeando sutilmente la realidad que percibimos. Sin embargo, esta interpretación no disminuye la significancia cultural y espiritual de esas prácticas. No pretende reducir el rico tapiz de la tradición humana a meras secuencias de código cósmico. En cambio, proporciona una nueva perspectiva,
una lente fresca a través de la cual podemos ver y apreciar estas prácticas. El asombro y la admiración inspirados por estas tradiciones permanecen, solo que ahora se complementan con la intriga y las posibilidades abiertas por la teoría de la simulación. Aunque esta perspectiva ofrece un modelo innovador para comprender el funcionamiento del ocultismo, es importante notar que sigue siendo una teoría especulativa. Al igual que con todas las teorías, debe ser examinada críticamente, desafiada continuamente y refinada constantemente. Sin embargo, nos invita a reconsiderar la frontera entre la ciencia y la espiritualidad, a imaginar una realidad más flexible y maleable de lo que se había pensado anteriormente y a cuestionar la propia naturaleza de nuestra existencia.